Bueno, pues muy buenas tardes. Acabamos de terminar la reunión o la presentación que han hecho el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura en relación con el Xacobeo 2021. Por supuesto, en el Consejo Xacobeo está presente la Junta de Castilla y León a través de esta Consejería de Cultura y Turismo. Nos han presentado el programa que han realizado someramente, ¿no? Porque hay muchísimas iniciativas en las que estamos trabajando a través de este Consejo de Xacobeo. Nos han presentado la web, nos han presentado Historietas Xacobeas, un proyecto en torno a la ilustración y a lo que es las nuevas formas, ¿no?, de disfrutar y de ver este camino, ¿no?, el camino de Santiago. Por nuestra parte, como siempre, pues estamos colaborando con ellos, también tenemos iniciativas, estamos trabajando para que este año Xacobeo 2021 sea a su paso, sobre todo el Camino de Santiago por Castilla y León, sea también una afluencia de turistas. Hemos hablado también con la comunidad de la Autónoma de Galicia, con las comunidades de Andalucía, con la comunidad de Extremadura también en torno al Xacobeo 2021 y en torno a la Vía de la Plata como otro posible camino. Estamos colaborando con ellos. Nosotros, como saben, una de las grandes iniciativas que hemos hecho es unir Edades del Hombre con el Xacobeo 2021 para que este itinerario, esta exposición, se pueda ver a través de tres sedes, como es Burgos, coincidiendo también con el octavo centenario de la Catedral de Burgos en la provincia de Burgos, como es Carrión de los Condes en la provincia de Palencia y como es Sahagún en la provincia de León. Como siempre digo, somos la Junta de Castilla y León, pensamos que este tipo de iniciativas culturales, uniendo patrimonio, uniendo historia, uniendo cultura, pueden favorecer para articular nuestro territorio, para crear identidad, para que todos los ciudadanos se sientan concernidos y se sientan también atendidos por la Junta. En breve también pues, podremos decir muchas más cosas de todas estas iniciativas. Nos van a convocar también tanto desde el Ministerio de Turismo como desde el Ministerio de Cultura a las reuniones sectoriales donde abordaremos todo este tipo de proyectos. Por nuestra parte, la máxima colaboración institucional con el Gobierno de España, siendo también vigilantes en cuanto a los intereses de Castilla y León. Así que nada más y muchísimas gracias.